Snoopy es un personaje caricaturesco tan famoso que ha trascendido la barrera del tiempo por 70 años ininterrumpidos. Es por eso que a continuación te presentaré 10 datos que desconocías sobre Snoopy. ¡Yes! ¡Oh my gosh! Snoopy nació en la granja Daisy Hill y tiene 7 hermanos: Andy, Molly, Olaf, Bill, Spike, Marvelous y Robert. Charles Schulz es el creador de este personaje y tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood que se le concedió en 1996. Además, el aeropuerto del condado de Sonoma, California, en Estados Unidos, lleva su nombre. En el año 2007, 2008 y 2009, el caricaturista estuvo en el top 10 de las celebridades fallecidas con más ingresos, pues su legado generó en esos años ganancias de entre 33 y 35 millones de dólares. Típico de la gente famosa, que sus obras ganen más valor después de muertos. Charlie Brown, un protagonista de la caricatura, siempre estuvo enamorado de la niñita pelirroja. En la vida real, Charles Schulz se enamoró de una secretaria pelirroja en la Academia de Arte donde dio clases, pero ella nunca le hizo caso. La serie es conocida como Snoopy, pero el nombre real de la historieta es Peanuts, que significa cacahuates. Nombre que nunca le gustó a su creador, pero que tuvo que colocar debido a la presión de la compañía que compró la historieta. Existe un parque de atracciones de Snoopy, se llama Knott's Berry Farm y está situado en el condado de Orange, en California. Tiene la peculiaridad de ser el primer parque temático de toda América. Fue fundado en 1920. El creador, Charles Schulz, tenía amor por los programas espaciales. Esto se vio recompensado cuando, en 1969, se nombró al módulo de comando de la misión Apolo 10 como Charlie Brown y al módulo lunar como Snoopy. Sus personajes, Charlie Brown y Snoopy, nacieron en una tira cómica de nombre Lil Folks, que se emitió de 1947 a 1950, para después evolucionar en la serie Peanuts, que ya todos conocemos. Existe una película llamada Snoopy vuelve a casa, donde la dueña de este cariñoso perrito se llama Lila, una niña que lo compró en un criadero de perros, pero se vio obligada a devolverlo cuando se mudó a un edificio donde no se permitían perros. Un tipo apodado Valerian realizó unas cartas de tarot con imágenes de Snoopy, el cual se creía que estaba maldito. Al poco tiempo de ser colgado en internet, Charles Schulz mandó a su abogado para amenazar a Valerian diciendo que si no lo retiraba sería demandado. Existen ciertos sitios donde aún es posible encontrar estas cartas.